ser gerente sin estudios? ¿Se puede conseguirlo? Lo vamos a ver con nuestro invitado, así que acompáñanos. Negocios en Digital 1027. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios todos los días de lunes a viernes. Sacamos, ya saben ustedes, contenido de calidad y calidez para apoyar, para empoderar a todos aquellos profesionales que se encuentran pues en este proceso, ¿no? Y bueno, hoy estamos un martes más, martes 30 de agosto del 2022. Estamos terminando ya el mes de agosto, casi el último martes de este mes, así que espero que pues todos las metas, los hitos se hayan cumplido, los que se han forjado en este mes, los que pudieron salir de vacaciones, ya se está acabando la etapa pues de verano, así que empieza siempre en septiembre con muchas energías para rematar con éxitos del año. Y bueno, antes de darle paso a nuestro querido invitado, ya saben siempre hacerles la cordial invitación, porque si tú necesitas sistematizar, ¿qué quiere decir eso? Es decir, un conjunto de pues procesos que te permitan en este caso adquirir nuevos potenciales clientes para mejorar esa facturación, para ampliar esa cartera de productos. Esto es lo que nosotros les ayudamos a través de las mentorías Leads for Sales. Echarle un vistazo, katiaman.com/mentorías, que a lo largo de 10 intensas semanas, esto es nuestra mentoría más completa e integral, ustedes pueden sistematizar, como les mencionaba, este proceso. Así que si están en ambientes B2B, ya saben que nosotros trabajamos la plataforma netamente de LinkedIn. Echarle un vistazo entonces. Y bueno, vamos a entrar en materia y antes que nada darle la cordial bienvenida a Edgar Varela, que nos acompaña desde México. Edgar, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo estás, Katia? Muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Un saludo a todo tu público. Y pues es un placer estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de esta experiencia tan maravillosa que es pues cómo hacer un libro, ¿verdad? Ah, sí, seguro que sí. Estaba yo navegando dentro de LinkedIn y vi ese perfil tuyo, me encantó mucho. Y claro, dentro de este libro, ese título tan interesante que es, ¿no? ¿Cómo ser gerente sin estudios? ¿Esto se lo puedo conseguir? ¿Cómo podemos llegar a ser un buen gerente, un buen líder? Eso es lo que vamos a hablar. Pero claro, apreciado Edgar, por favor, coméntanos quién es Edgar Varela y a qué te dedicas. Mira, ¿qué tal? Un placer. Mi nombre es Edgar Varela. Soy originario de Guanajuato, México, y ya tengo radicando en Cancún, Quintana Roo, cerca de 15 años aproximadamente. Okay. Pues estoy actualmente dedicado a una compañía financiera muy importante en México. Ya tengo trabajando con ellos 8 años en su área de capacitación, en su área de procesos, de implementar una metodología de trabajo en diferentes áreas, ¿no? Pero pues soy el encargado del proyecto Enlace Humano a nivel nacional y ando pues visitando diferentes sucursales en toda la República Mexicana y para mí pues un gusto siempre compartir con toda la gente, con los gerentes, con los coordinadores y con los directivos. Y ya llevamos allá pues 8 añitos trabajando, Katia, contentos con esta compañía en México que me abrió la oportunidad de trabajar y de poner en práctica pues lo que hemos ido aprendiendo en este tiempo y en estos días, que pues es la área de nuestra oportunidad que tenemos para poderla dar a conocer a la gente, ¿verdad? Genial, seguro que sí. Gracias, Edgar. De hecho, siempre nosotros decimos que es importante y traemos justamente profesionales que no solo con sus conocimientos, sino con su experiencia, ya basado donde las papas queman, como sabemos decir, ver cómo van funcionando las cosas. Y tú has mencionado algo pues que es importante y esto es lo que nos trae a colación, los gerentes, los directivos dentro de las empresas, ¿no? Primero, bueno, ¿cómo vino a relación el título de tu libro Gerente sin estudios? Y pues luego que nos comentes de qué trata. Perfecto. No sé, seguramente has escuchado algunas frases que nos han dicho de anteriores, los papás, los amigos, las universidades, los mismos profesores. Si no vas a la universidad y no terminas una carrera universitaria, pues no vas a ser nadie en la vida. O algunas creencias que en lo personal llegué a tener, como pues mira, tu primo pues tiene 2 carreras, ¿eh? No creo que la vayas a librar, pues él está muy preparado.
Entonces, yo considero que si algo está muy claro y algo tenemos muy preciso, es que el estudio, pues no te va a garantizar el estudio, pero tampoco un título universitario es garantía de fracaso, ¿verdad? Son las dos partes ahí complementadas. Entonces, de allá viene la idea de formar, de por qué no hacerlo, este sueño que ya tenía desde hace tiempo, pues escribirlo, darlo a conocer a la gente y a través pues de algo personal que pasé y que al final de cuentas mi trayecto educativa pues fue diferente a lo que estamos acostumbrados en esos procesos educativos de tiempo atrás, ¿no? La formación, cómo se va llevando. Mi formación fue diferente, Katia. Claro, y es que, bueno, has mencionado algunos hitos, mitos, digámoslo así, ¿no? De la vieja usanza de nuestros padres, que digamos que la mayoría, muchos pensaron que pues hacían bien, ¿no? Mira, tienes que estudiar, es que si no estudias no vas a conseguir un trabajo, tienes que tener esa educación formal. Y claro, ahora la educación lamentablemente yo veo que en algunas partes comienza a cambiar, pero falta muchísimo por desarrollar esa educación en la que básicamente te preparan pues para ser un empleado, que no está mal, ¿no es cierto? Pero una persona que de pronto es difícil lanzarse a hacer retos, innovaciones, desafíos, que claro, cuando uno está gerenciando, cuando uno está liderando un equipo de trabajo, tiene que desarrollar muchas habilidades blandas antes que el conocimiento, que también es importante para poder gestionar. Y ahora en estos ambientes VUCA, que lo llaman, y ambientes tan con muchísima incertidumbre, hoy por hoy el reto de ser un buen gerente pues es tan alto, ¿no? Bajo estas circunstancias, mi querido Edgar, ¿cómo poder entender que claro, la educación no te asegura que tú puedas ser un gerente o llegar a esa gerencia, ¿no? Bajo tu experiencia, ¿qué son los pasos sí o sí que debe transitar un profesional para llegar a esa gerencia? Sí, obviamente, la capacitación, la innovación, la investigación es constante, pero sin que pues haya tenido una carrera o un proceso para que llegue a esa gerencia. Fíjate que podemos ver dos partes interesantes, porque pues no estamos peleados con la capacitación y tampoco con la escolaridad. Eso es, te ayuda, te fortalece, te da las habilidades, pero hay algo muy blando que estamos encontrando dentro de las empresas o las organizaciones, que ya ha cambiado los tiempos y ser un gerente autoritario, un gerente que no empatice con su gente a través de la escucha, a través de poder valorar a esas personas que sí tienen el potencial, pero muchas veces pues, no se les da la atención necesaria. Creo que es donde comienza todo, ¿no? Es donde comienza este camino a poder transcribirlo, dejarlo en una lectura y dar las guías. Lo más sencillo, lo que la gente hoy en día te quiere comprar y lo que te quiere ayudar es lo más práctico, lo más fácil. Entonces, ya encuadrarnos en un sistema de trabajo donde todo está militarizado, donde todo tiene que ser de esta manera, te funciona como experiencia y te funciona, pues también de alguna manera porque llevas un método, pero no te ayuda mucho a los objetivos en el plan de trabajo que nosotros tenemos, es lo que hemos estado viviendo. Entonces, un gerente que es muy empático y que puede de alguna manera ayudar e impulsar a la gente que tiene las habilidades, pero pues lamentablemente a lo mejor no ha terminado sus estudios académicos y ponerlos en la posición exacta. Creo que es una de las guías más fáciles y más sencillas que puede ayudarle a su personal que estamos haciendo como gerentes dentro de una organización, ¿verdad? Tú has mencionado, claro, el tema de la empatía, ¿no? Y es esa comunicación, esa escucha activa a tu equipo de trabajo, incluso al entorno, saber qué está necesitando el medio de la empresa, ¿no es cierto? O del equipo, del sector, dependiendo del ámbito en el que estemos hablando como gerente, ¿no? Adicional de de estas habilidades de comunicación, a tu criterio, ¿cuáles son otras habilidades que sí o sí tiene que generar o que tiene que desarrollar un gerente para estar a la altura de estos nuevos retos? Mira, el gerente, no solo hoy en día el que se va desarrollando conforme dentro de la institución, sino también el que contratan externo. Creo que una de las grandes ventajas que pudiera tener es un equipo de trabajo que le ayude a generar esas competencias, que tenga los mejores elementos y que, sobre todo, que ese gerente que tenga esas habilidades, pues las enseñe,
porque pues de nada va a servir que tenga la capacitación si no pone a la práctica y a la ejecución todos los conocimientos que pudiera tener algún gerente. Y pues va de la mano, que sea hombro a hombro, que sea un gerente pues tanto operativo como administrativo, que conozca diversas áreas, que esté bien empapado. Pero hay algo muy particular que nos ha funcionado, que hoy en día ese gerente se sienta parte de la organización y sienta los colores como si fuera su empresa, porque muchas veces únicamente, pues lamentablemente nos encontramos con gente que pues está gerenciando, pero únicamente por un alto salario, que también es bueno, sin poner su espíritu de servicio, de competencia, para que ese negocio pues vaya creciendo poco a poco y a la vez pues ayude a toda la organización en el crecimiento, en el desarrollo de las demás personas pues que lo están arropando, ¿verdad? Entonces, sí hay una guía, Katia, hay una guía que estamos brindando en este libro, que quisimos pues ponerlo al servicio de la gente para ayudarla a encontrar un propósito dentro de la organización, que muchas veces son miedos, el no intentar o no creerse hacerlo. Y pues en mi caso, es algo que te hablo personal, pues yo me tuve que aventar a ese propósito, comenzar desde abajo, paso a paso, empezar como supervisor, subgerente, llegar a gerente, y pues ya ahorita estamos pues en el proceso de hacer una conversión a otros sistemas laborales, ¿verdad? Tú has mencionado algo muy interesante y es comenzar desde abajo, ¿no? Es decir, incluso tengas o no tengas estudios, es importante dentro de la organización empezar desde las bases, los procesos, el estar ahí en el día a día que ayuda obviamente a que tengas una visión general de cuáles son los procesos, cuáles son los desafíos, cuáles las personas que están involucradas dentro de cada una de ellas. Has mencionado el apalancarse en un equipo de trabajo, ¿no? El no tener miedo, el pues dolerse, digamos, o alinearse a los objetivos de la organización, ni más faltaba, con el afán de no solo que sea meramente un tema pues monetario, sino con un afán de servicio, y eso me encantó también que lo comentaste. Dentro de esta guía en el libro, ¿qué más podríamos encontrar, Edgar? Mira, hay unos ejercicios muy prácticos para poder empezar a hacer, digamos, ya la metodología, pero llevarla a la práctica. Vamos a encontrar 7 pasos muy sencillos, muy ya hablados dentro de las organizaciones, pero lo interesante de esto es que se puede adecuar al tipo de trabajo en el que estás ejerciendo, porque pues no está muy empírico, está muy abierto, está muy, muy familiar, está muy práctico, y pues no es algo que no hayamos escuchado ya desde antes, es muchas veces ya lo leemos en los libros, lo vemos con esos coaches, los vemos con los psicólogos, los vemos con los mismos managers, los pro managers, etcétera. Pero también lo que te puedes encontrar en esta guía es que está realizada y diseñada primero siendo muy consciente de que los procesos no son fáciles, pero tampoco son complicados, muy consciente de que te vas a topar con ciertos obstáculos y esos hay que brincarlos pues con toda la actitud, todas las ganas. Y vamos a empezar a hacer también esta guía práctica donde se va a hacer una evaluación. La evaluación y las personas que puedan adquirir el libro y que empiecen a llevar a cabo pues los pasos, los métodos, vamos a hacer tipo asignatura que les va a ser funcional dentro de la guía, para que si en algún momento más adelante la gente quisiera también ponerse en contacto con el seguimiento a estos ejercicios, vamos a tener la puerta abierta para que nuestro equipo de trabajo brinde el apoyo y la ayuda que estamos brindando a través de esta guía, y que no se quede únicamente en un libro como una guía que vas a leer y a lo mejor se queda guardado pues ahí en el cajón como lo hacíamos con los libros anteriores cuando estudiábamos, ¿verdad? Sino que tenga un seguimiento. Eso es nuestro interés, esa es nuestra propuesta. Nuestro principal contenido es dirigido pues a toda aquella gente que no rompe esa barrera de querer brincar y no se cree que puede hacer mucho mejor las cosas, porque ya sabemos que todos son gerentes y todos pueden gerenciar, y hasta en casa lo hacemos, ¿verdad? En la vida diaria nosotros tenemos siempre a cargo alguien quien darle un consejo, una propuesta o una habilidad para que desarrolle la otra gente. Entonces, ese es nuestro contenido que estamos ahorita poniendo como propuesta en el libro, para que lo veamos más adelante y podamos estar interactuando en conjunto.
Qué maravilla. Ahora, dentro de esta guía, bueno, normalmente cuando las cosas van bien dentro de las organizaciones, pues todo es más llevadero, ¿no? Se consiguen los hitos, todo el mundo está bien, cero estrés, pero normalmente este no es el ambiente por general en el que pasan las empresas. A tu criterio, ¿qué debería o cómo debería formarse o cómo debería responder un gerente en ambientes complicados, donde hay tensión, donde no se están cumpliendo las cosas, donde hay alto riesgo de una u otra circunstancia, cómo debe afrontar ese gerente para salir a flote? Se debe entender que todas las organizaciones van a pasar por ese nivel de estrés. Eso es inevitable. Vamos a tener también ciertos colaboradores pues, que lamentablemente pues, no encajarían dentro del sistema y empieza pues, la frustración gerencial, ¿no? Empieza ese ahogo que a veces vamos notando poco a poco. ¿Cómo debería de afrontarlo? Mira, yo siento que los pilares fundamentales de los gerentes son todas las partes que tienen como mandos medios. La formación dentro de sus mandos medios es muy, muy, muy fuerte para que ellos puedan ejercer las actividades y saber delegar las cosas en tiempo y forma. Entonces, estos gerentes que a veces pues, se vuelven todólogos, que en mi caso estoy hablando también que hace muchos años fui un gerente, pues que no solo tenía miedo de contratar a las mejores personas que tenían mejores conocimientos por el temor de que te quitan el puesto, sino que también te vuelves un todólogo sin saber delegar lo práctico, lo delegable, y quieres hacer pues, toda la chamba tú solo, cuando en ocasiones hay gente que sí puede desempeñarse y elaborarlo de la mejor manera. Entonces, un gerente que sea confiable, que sea amigable, que tenga sus objetivos muy claros, que tenga una metodología de trabajo precisa, que sea de empuje, con actitudes, y que sobre todo tenga un programa de trabajo bien definido, yo creo que empezaría a minimizar un poco ese estrés que se puede generar dentro de la organización, y también a lo mejor se va a escuchar un poquito tenue, pero pues tiene que tener la fuerza de saber decir cuándo sí, cuándo no, y cuando hay personas que puede reubicarlas en algún otro puesto, cuando entiende que no es la persona ideal en ese puesto y sigue aferrado a tener ciertos perfiles de personas. Claro, qué interesante, ¿no? Me pareció valioso el tema de rodearte de personas incluso mucho más inteligentes que tú, que sepan más sobre ciertas áreas, porque no necesariamente debemos saber todos de todo, ¿no? Y el reubicar, es decir, es como ese ajedrecista, ¿no? Que mueve las piezas en base a la mejor jugada para conseguir el objetivo que sería el objetivo empresarial. Mi querido Edgar, darte las gracias por tu valioso tiempo y bueno, estamos casi por terminar. Coméntanos algún tema que pues quisieras aportar, palabras finales tuyas. Katia, te agradezco primero el espacio. Muchas gracias por estar en contacto mutuamente y darme la confianza para poder exponer de lo que se trata el libro. Yo invito a todas las personas que quieran adquirir el libro. Es una gran guía, es una guía de ayuda. A veces la gente, pues como yo, no nos animábamos a escribir esto, únicamente pues era muy oral. Y creo que tiene que llegar a manos de muchas personas, a muchas empresas, a muchas corporaciones, a muchas organizaciones, donde hay trabajadores que va a ser de gran ayuda. Yo los invito a que pues nos apoyemos en conjunto, ¿verdad? Que hagamos trabajo en equipo y que demos ese salto de gerente que sí nos merecemos tener el puesto y rompamos ciertos patrones y ciertos miedos como pues fue haber escrito este libro y pues gracias también al Instituto de Autores donde lo estamos realizando, que fue el empuje, ¿verdad? Nunca me había imaginado, pero pues ahorita nuestra comunidad ha respondido bastante fuerte y estoy muy agradecido con toda la gente que lo está adquiriendo y la gente que sobre todo no solo lo compra, sino que lo lleva a la ejecución. Esto para nosotros tiene un valor, pero indudablemente muy grande, ¿verdad? De corazón se los decimos y pues bueno, vamos a estar pues por acá en la República Mexicana, pues visitando ciertas sucursales a la cual trabajamos, pero a lo mejor nos podemos topar en algún lugar y yo bien contento de poder dialogar un ratito contigo y aportarte pues esta experiencia ya de tiempo. A ti, gracias y felicitaciones por ese libro. Esperamos pues que en realidad no toda la experiencia reflejada, ese esfuerzo de plasmar experiencias, anécdotas, soluciones prácticas sobre algo, es sí o sí importante que del otro lado las personas que puedan adquirir
pues lo ejecuten, ¿no? Que ese es uno de los grandes logros. Así que bueno, gracias nuevamente, querido Edgar, por tu tiempo, y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Si ya están en los podcasters, por favor, dejar sus recomendaciones de sus valoraciones de 5 estrellas recomendando el podcast, compartir. Si saben justamente que hay alguien que quiere subir a la gerencia, alguien que es un gerente y que puede mejorar, en fin, pues recomienden este contenido, es completamente gratuito, con el afán justamente, como decimos siempre, de empoderar, de apoyar a todos esos profesionales, de mejorar el ambiente empresarial, que de eso se trata, ¿no? Ya saben, también pueden suscribirse en el formato de vídeo en YouTube. Y pues gracias por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio del Oportunidades de Negocio B2B. Así que se les quiere mucho. Ah, y antes de despedirme, que me estoy olvidando, Edgar, ¿dónde te podemos encontrar? Muchas gracias, Katia. Nos podemos encontrar en Facebook. Estoy como Edgar Varela Oficial. O como Edgar Varela, así está muy sencillo y pues ahí nos podemos ver, ¿verdad? Nos podemos mandar mensajito y todo. Seguro que sí. Bueno, va a quedar el enlace sí o sí de LinkedIn. Si quieres que mande más, por favor, o que ponga más en las notas del programa, envíame por la comunicación y pues lo adjuntamos. Así que bueno, sin más, nos despedimos. Que tengan un bendecido martes y nos vemos el día de mañana. Fuerte abrazo. Chao, chao.